El detective. Bien, eso va ahí. ¿No fue genial quedarnos después de clase y ver esa película juntos? ¡Sí! ¡Fue fantástica! ¡Ese detective! ¡Qué genial! ¡Descubrió exactamente quién fue! ¿Ah? Resolver un crimen no es nada fácil. ¡Pero parece muy divertido! Ah, sería tan genial poder resolver un crimen. Ah, ¿y mi destornillador de la suerte? ¡No puedo hacer nada sin él! ¡Aquí vamos! Este podría ser el crimen del siglo. Detective Nulik, ¿estás listo? Pero no somos... No podemos ignorar el destino, colega. Llegó el momento. Para llegar a ser detective o investigador, hay que ser muy detallista y astuto. Porque los detectives resuelven misterios, encuentran cosas perdidas y desenredan los casos más complicados. Por ejemplo, ¿quién se comió todo el pastel sin permiso? Un detective real notará los detalles menores enseguida. Migas debajo del sofá, huellas de patas a lo largo de la sala. Al seguir las pistas, un verdadero detective pronto descubrirá el ladrón. Muy bien. Es hora de descubrir quién robó el destornillador. ¿Y el destornillador? ¿No hay que encontrarlo? Ahora no. El ladrón es más importante. ¡Ah! ¡Mira ya! ¡Es Dígito! ¡Dígito! ¿Por qué estás en el laboratorio? Ya terminaron las clases. Quiero hablar con el profesor. Se me ocurrió hacer una cosa genial. ¿Qué cosa es genial? Es un secreto. Eso es algo difícil de creer. Bien, sospechoso. ¿Qué hiciste después de clase? ¿Por qué soy sospechoso? Debe haber una confusión. ¿Quieres esquivar la pregunta? ¿Intentas cambiar el tema? ¡Basta! ¿Ah? ¡Me voy! Sin destornillador no hay experimentos. ¡Oh! Tú quieres tomar el lugar de Eugenio y por eso robaste su destornillador de la suerte. Las principales cualidades de un detective son la inteligencia y la lógica. La lógica es una ciencia antigua que le enseña a la gente a razonar para ayudarlos a resolver problemas, rompecabezas y acertijos. ¿Quieres saber cómo es ser un detective de verdad? Entonces trata de deducir lo que te voy a describir. Pienso en un animal que puedes ver en casa o en la calle. Tiene una cola y es larga. ¿Puedes adivinar? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Un ratón? No hay suficiente información todavía. Pero si agrego que dice miau y duerme todo el día, entonces la respuesta es clara. Un detective trabaja de la misma manera. Reúne los hechos, decide qué es importante, elimina lo que no es y solo entonces deduce la respuesta correcta. ¿Entiendes? Entonces estás listo para otro acertijo. Dime, ¿cuál no pertenece aquí? ¿Decidiste hablar? ¡Qué bigotes graciosos que tienen! Oh, es una fiesta, ¿verdad? Ellos me arrestaron. ¿Están jugando un juego? Erra, ¿tú crees que un objeto de la suerte trae buena fortuna, verdad? Pues sí, ¿y qué? ¡Está claro! Ayudaste a Dígito a robar el destornillador de la suerte de Eugenio. Sí, te gustan los amuletos de la suerte. ¡Arréstala! Erra, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Simca, tienes que ver esto. Atrapamos a los criminales que robaron el destornillador del profesor. ¡Genial! ¿Ah? ¡Fantástico! ¡Vámonos, Erra! ¡Se queda aquí! ¡Está arrestada! Sí, entendí. Bueno, vamos. No estamos bromeando. ¡No! ¿Y qué pruebas tienen ustedes? ¿Qué pruebas tenemos? Tal como pensé, no tienes nada a fuego. ¡Ella es su cómplice, claro! ¡Nulik! ¡Arréstala ya! ¿Qué hizo de malo? ¡Está loco! ¡Haz lo que dije! ¡No lo haré! ¡Ah! ¡Estás con ellos! ¡Ponte con los ladrones allí! Oye, somos socios, ¿verdad? Espera un momento. Me pregunto si tú eres el criminal. ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo! ¡Lo juro! ¡Soy detective! ¡Nulik, por favor, diles! ¿Lo guardaste en el depósito? ¡Oh, Elisa! ¡Te dije mil veces! ¡Por favor, no toques mis cosas! Ay, parece que calculé mal. Hubieran buscado el destornillador, detectives. Es lo que te dije. Muy bien.
bien. Buscaremos una nueva táctica para el próximo caso. ¿Cómo que en tu próximo caso? ¿Dónde está mi soldadora de la suerte? Bueno, detective Nulik, ¿comenzamos ya? La ventana. Hola, ya nos levantamos. ¿Qué haces? Estoy lavando las ventanas. Parece que esa cosa es la que lo está haciendo. Lo adivinaste. Es un robot para lavar ventanas. Se lo pedí prestado a una vecina para probarlo. Deberíamos comprar uno para nosotros. No entiendo. Ya tenemos un ruedabot. Digamos, un robot. Así tendremos dos. Uno para pisos y otro para ventanas. Yo puedo limpiar las ventanas. Pero podría ser algo peligroso. ¿Qué hay de peligroso en eso? Empezaré a limpiarlas ahora mismo. Y en lugar del robot, compraremos algo útil como una patineta para mi niño. Ya tengo una de esas. ¿Entonces tendrás dos? ¡Genial! Ajá, si tú lo dices. Sucede que hay una ventana sucia en tu oficina. Veamos cómo te va con eso. Considéralo hecho. Y con el robot limpiaremos los azulejos. Una ventana es más que solo un agujero en la pared. Las ventanas le proporcionan a una casa luz, ventilación y vista al mundo exterior. Las ventanas modernas están hechas con varias capas de vidrio. Entre cada capa hay un espacio que está lleno de aire. El aire funciona como aislante para evitar que el calor se escape al exterior. ¿Sabes cómo determinar cuántas capas de vidrio tiene una ventana? Tan solo ilumínala con una linterna. El número de reflejos te dirá la cantidad de capas. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué aparato tan increíble! ¡Démosle un vistazo más de cerca! ¿De verdad me comprarás otra patineta, papá? Eso dije, pero primero tengo una ventana que limpiar. Prepárate, robot. Te venceremos. Tom Tomás, papá se las arreglará solo. ¡Ay! En verdad vivimos en un piso alto. Sí, pero el robot no le teme a las alturas. Empezaré por esta esquina. De esa forma nunca terminarás. Admítelo, el robot es mucho mejor. ¡Claro que no! Esto no ha terminado. Oye, ¿qué está haciendo? No estoy segura. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El robot hizo todo un desastre en la cocina! ¡Es imposible! ¡Miren! ¡Bromista! ¡Me las pagarás! ¡Limpia tan rápido! ¡Es fácil! ¿Ah? ¿También hablas? No puedo creerlo. ¡Y tú te estás portando mal! ¿Fueron ustedes? ¿Ustedes me estuvieron saboteando? Trataste que el robot quedara mal, así que lo defendimos. Es porque mi papá dijo que me daría una patineta. ¿Sí? ¿Por hacer algo malo? ¿No te avergüenzas de ti mismo? Lo estoy. Aprendiste tu lección y no lo olvides. Los Fixies cuidamos los electrodomésticos. En la antigüedad, las viviendas de los seres humanos no tenían ventanas. Podían tener un agujero arriba para dejar salir el humo, pero eso era todo. Más adelante, la gente comenzó a perforar las paredes, pero las aberturas eran tan pequeñas que solo entraba muy poca luz. El tamaño de las ventanas fue creciendo con el tiempo. Las personas las cubrían con pieles de animales, telas, papel o tablas de madera para protegerse del frío y el viento. Cuando las personas aprendieron a extraer minerales valiosos, comenzaron a cubrir las aberturas de las ventanas con láminas delgadas de un mineral llamado mica. Las ventanas de vidrio eran muy caras y solo las personas más ricas podían comprarlas para sus hogares. Pero hoy es difícil imaginar una ventana en cualquier lugar que no esté cubierta de vidrio. ¡Ay, todo está limpio! ¿Y por fuera?
No, olvídalo. Yo renuncio. ¿El robot podría terminar de limpiar? Sí, considéralo hecho. Sí, es verdad. Ya veo. Es muy buen aparato. Y la defensora del robot es mucho mejor. Tienes toda la razón. ¡Tirish! El helicóptero. Este asunto es muy importante. ¿Llegué a tiempo? Oh, chicas, estoy tan ansiosa de verlo. ¡Aquí va! ¡Hola, chicas! ¿Dónde conseguiste un helicóptero? El profesor Eugenio lo iba a desechar, pero lo arreglamos. ¡Vengan a volar! ¡Con nosotros! ¡No! ¡Estamos ocupadas! ¿Haciendo qué? ¡Algo importante! ¡Vaya a volar por otro lado! ¡Como quieran! ¡Nos vamos! ¡Ya podemos continuar! ¡Está preparado! ¡Oh, wow! ¡Y yo seré el primero en practicar! ¡A
voy a acercarme para ver qué hacen. Ya saben cómo esos dos se comportan. Por las dudas. ¡Uno de nuevo! ¡Oigan, paren! ¡Es mi turno ahora! Los chicos son así. Nunca son serios, siempre quieren jugar. Ah, hablando de seriedad, tenemos un asunto importante que atender. ¡Ah! ¡Es verdad! No se me ocurre dónde ponerlos. ¿Qué tal en la mochimática? Oh, ese es un problema muy grave. Sí, este es importante. No es algo tonto como lo que hacen los chicos. La estrella. Entonces, este es nuestro sistema solar y está formado por... Amigos, no lo van a creer. Encontré... descubrí una estrella desconocida. ¡Eso es magnífico, colega! Sí, y hoy vendrán unos periodistas al laboratorio para entrevistarme. ¿A quién van a entrevistar? Si no llegaras tarde, lo sabrías. Es que tuve que peinarme. Ya están aquí. ¡Escóndanse! En el universo con miles de millones de esferas brillantes que todos conocemos como estrellas. Cada estrella nace de enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Nosotros vemos las estrellas en el cielo como pequeños puntos, pero es porque están muy, muy lejos de aquí. La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Aunque el Sol no es la estrella más grande, igual nos da el calor y la luz que necesitamos para vivir. El profesor Eugenio es una celebridad ahora, a nivel mundial. Sí. Oigan, ¿la vieron? Verda también salió en la portada. ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde? ¡Ah! Y yo creo que juntos nos vemos bastante bien. Entonces, ¿quién quiere mi autógrafo? Tendrá que ser después de la escuela. Ay. Es hora de irnos. Oye, ¿tú no vienes? Ahora no. Mi colega y yo tenemos asuntos importantes. ¿Qué colega? ¿El profesor? Es que ahora somos celebridades. ¿Verdad? Saliste en la portada solo por accidente. ¡Ah! ¡Estás celosa! Bueno, tenemos la estrella. Ahora, ¿cómo la llamaré? ¡Colega! ¿Ah? ¿Por qué no nombres la nueva estrella? ¡Verda! Me parece que suena muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo un vértice que da giros? ¡Es una gran idea! Es una pena que no obtuviera mi autógrafo, porque esa nueva estrella tiene mi nombre. ¡Verda! Ahora deberían organizar una celebración especial en mi honor. Es decir, en el mío y en el del profesor, claro. ¿De qué celebración estás hablando? Con una alfombra roja y flores. ¿Por qué están parados ahí? ¡Ocúpense! La pobrecita se cree una estrella. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer? Con los lunáticos es mejor no discutir. Es lo que leí. ¡Sigámosle la corriente! Su majestad, su alfombra roja la espera. Pues desenróllenla. ¿Y las flores? ¿Yo misma? ¡Claro que no! Aquí tiene su alteza, su corona. Muy bien, así se hace. ¡Soy una estrella! Está totalmente loca. ¿Eh? ¡Ahí viene! ¡Finalmente! ¡Mi sueño se hizo realidad! ¡Ay! ¡Oh! Mis pequeños amigos Fixies son ustedes. Es un honor que se hayan reunido hoy para felicitarme. A ambos, nosotros, ellos, sí, todos deberíamos festejar. No, usted y yo quise decir. Ahora muéstranos lo que tiene. Ah, claro, el certificado. Aquí dice que esta estrella descubierta por el profesor Eugenio fue registrada con el nombre DE03732. ¿Qué? Así deberíamos llamar a nuestra gran estrella ahora. ¿De qué se ríen? Una noche clara es perfecta para buscar constelaciones en el cielo. Lo más fácil de encontrar es la Osa Mayor o el Gran Caso porque parece un cucharón de sopa.
Si trazas una línea desde las dos estrellas externas de la Osa Mayor, verás la brillante estrella polar, que es parte de una constelación llamada la Osa Menor o el Pequeño Caso. Un poco más allá está Casiopea, la cual tiene forma de W. Y estas tres estrellas que están muy cerca son conocidas como el Cinturón de Orión. Si dibujas una línea recta entre ellas, encontrarás la estrella llamada Sirio. Esta es parte de la constelación del Can Mayor y de las estrellas en el cielo nocturno es la que más brilla. Y del otro lado de esta se encuentra la estrella Aldebarán, de la constelación de Tauro. Estas son solo algunas de las estrellas más visibles. Ni siquiera es posible imaginar cuántas estrellas realmente hay en el universo. ¿Erra? ¡Presente! ¡Fuego! ¡Aquí! ¿DE03732? ¿Es alguien nuevo? Sí, tenemos una nueva alumna. Es una estrella. ¡Una estrella gigante! ¡Así es! La joya. Tom Tomás, es hora de comer. ¿Dónde está? ¡Hocico! ¿Viste una pequeñita? No puedo creer que le pregunte a un perro. ¡Tom Tomás! ¿Nos estabas buscando? Fixis, quizás me pueden ayudar. Perdí una de estas piedras. ¿Entonces? Bueno, este broche es muy valioso y la piedra también. Si no la encuentro pronto, todo llegará a su fin. ¡Hijo, se te enfría el almuerzo! No entres en pánico. Hallaremos tu piedra preciosa. Espera, ¿las piedras pueden ser preciosas? ¡Claro que sí! Las piedras preciosas son las más raras y hermosas entre todas las piedras, pero no es fácil encontrarlas. Diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros se encuentran bajo la tierra y dentro de las montañas. Los buzos valientes van al fondo del mar para encontrar perlas. Muchos han hecho todo tipo de actos heroicos y también han cometido crímenes usados para obtener estas joyas preciosas. El brillo mágico de estas gemas puede cautivarte, así como arruinarte. Recuerden, solo las gemas adquiridas con honestidad traen felicidad. ¡No está en ninguna parte! ¿Y si la tiene Hocico? ¿Vio que era valiosa ahí? ¡Yo! ¡Es verdad! ¡Hocico! ¡Devuélvenos la gema! ¿Quieres? ¡Que la devuelvas! ¡Ya oíste! ¿Por qué están haciendo que Hocico se enfade? ¡Tiene que devolver la piedra! ¿Qué piedra, Cinta? ¡Una que vale mucho! Se supone que los perros deben resguardar los tesoros, pero este se los come. Quizás no buscaron muy bien. Por ejemplo, revisaron en... ¡la maceta! Pierden el tiempo cavando. ¿Cómo podría llegar aquí? Porque sé que es donde la dejamos. ¡Oh! ¡No me digas! Muy bien, cuenta todo. ¡Mira aquí! ¡Un diamante! ¡Esto quedará absolutamente perfecto en mi mochimática! Pero yo fui quien lo encontró. Quedaría perfecto en la mía también. Traigamos las mochimáticas y veamos cómo queda. Lo dejaremos aquí para mayor seguridad. ¿Y quién pudo llevárselo? Deberíamos mirar dentro de Hocico. ¿Estás bromeando? ¿Te comerá? ¿A dónde vas, eh? Dentro de Hocico, para sacarle la gema. ¡Dulik, no! ¡Por favor! Haré cualquier cosa que mi amigo necesite. Por casualidad, ¿estás buscando esto? ¿Eh? Parece un diamante, pero para saberlo tendremos que analizar. Un diamante en bruto parece una piedra común, pero después de cortar y pulir cada una de sus facetas, esa piedra especial se transforma en una joya rara y sumamente costosa. Puede adornar un collar, una corona o la vitrina de un museo. La verdad es que solo una pequeña cantidad de los diamantes encontrados se usa para joyería. Eso es porque el diamante también es la roca más dura del planeta, lo cual la hace que sea perfecta para cortar vidrio. Se utilizan diamantes para hacer brocas y discos de corte muy resistentes. Muchos instrumentos médicos importantes no
no se podrían fabricar sin ellos. Con la ayuda de los diamantes, hasta es posible perforar una montaña cuando se construye un túnel. Así de valiosos son los diamantes. Se pueden usar para cortar tubería o para hacer juego con un vestido. ¿No es espectacular? Pero no es un... ¡Tom Tomás! ¡Encontramos la piedra! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Hocico es genial! ¡Oh, oh! Muchas gracias, Fixis. Pensé que mi regalo precioso se arruinaría. ¿Y para quién es el regalo? Katia, creo que le gustará. Debo decírtelo, tonto más. No es una piedra preciosa. Tan solo es un trozo de vidrio. Lo sé. Pero eso no importa. ¿Qué? ¿Arriesgué mi vida nada más por un trozo de vidrio? Primero, lo hiciste por una amistad. Y segundo, lo que cueste el regalo no importa. La intención es lo que vale. Crema dental. ¡Comida de astronauta lista! Cohete listo. ¿Y quién viajará hacia el sol? ¡Yo! ¡Estoy listo! ¡Todo un héroe! ¡Tom Tomás! ¿Has visto el...? ¡Ahí está! Casi arruinas un experimento vital. Algo de importancia global, interplanetaria. ¿De qué hablan? De la prueba de la última fórmula de crema dental. Me cepillaré los dientes con ella. Y yo, como dentista en jefe, controlaré las pruebas. Por eso, no quiero que la toques. Genial. ¿Y cómo se supone que voy a volar hacia el sol ahora? ¡Qué extraño! Es una pasta dental infantil. ¿Y eso qué? ¿Entonces por qué tu mamá está usando a tu papá? Es cierto. Voy a decirle. ¡Mamá! Yo debería probar esa crema dental. No, usaré a tu papá porque es alguien responsable. Yo también lo soy. Soy una persona muy responsable. Claro. Tu habitación es un desastre. No tuve tiempo de limpiarla. No regaste la planta. Lo olvidé. ¿Te cepillaste los dientes? Sí, durante todo un minuto. Se supone que te cepillas los dientes durante 2 minutos, en la mañana y en la noche. Lo siento. Excelente crema dental, querida. Si no quieres tener dolor de muelas, debes cuidar bien tus dientes, cepillándolos con un cepillo y una crema dental. La crema dental se deshace de los restos de comida que se pegan a los dientes, elimina las bacterias dañinas y mantiene los dientes fuertes, sanos y hermosos. La crema dental debe estar en cada casa. Los adultos deben tener su propia crema y los niños deben usar una crema que sirva para los dientes más jóvenes. Es muy importante asegurarse de utilizar una crema dental adecuada para cada edad. ¡Tom Tomás, no la toques! ¡Es para el experimento! Solo la voy a oler, no te preocupes. Huele a goma de mascar. ¡Oye! Solo quiero ver el color y ya. Vamos, ¿quieres arruinar el experimento? Pon la crema dental donde estaba. ¡De nuevo! ¿Ahora qué? ¡Te atrapamos otra vez! Ah, de verdad quiero probar la crema dental, es todo. Bueno, ¿qué tal si tomas la crema y...? ¿Sabes cómo cepillarte los dientes correctamente? ¡Revisemos! Toma el cepillo de dientes y enjuágalo con agua. Exprime la crema dental en el cepillo. Basta con una gota del tamaño de un guisante. Primero, cepilla los dientes en la parte frontal de arriba abajo. Segundo, cepilla la parte interior desde las encías hacia abajo. Tercero,
Abre la boca bien grande y cepilla los dientes de la parte posterior. Estos son los que usas para masticar. Hacia adelante y atrás, una y otra vez. Y hazlo durante 2 minutos, no menos. Luego, debes enjuagar muy bien tu boca y limpiar el cepillo. Así es, el cepillo también debe estar limpio. Y por favor, no seas perezoso. Cepíllate los dientes 2 veces al día y se mantendrán en buen estado durante muchos años más. Mamá, papá, miren, ya lo arreglé todo. ¿Ven? Bien hecho. Y prometo cepillarme los dientes de la manera correcta, siempre que lo necesite y... ¿Y 2 veces al día? Pero déjenme participar en ese asombroso experimento. Por favor, ¿me dejarán? Bueno, no sé. Podríamos intentarlo. Oh. ¿Qué? Bueno, también tenemos esta espuma para los dientes. ¿Quién la probará? ¡Yo lo haré! ¡Todo un héroe! ¿De cuántas maneras intentamos que se cepillara los dientes y nada había funcionado? Tan solo teníamos que despertar su interés. Tu idea del experimento fue brillante. ¡Simka! ¡Hay que decírselo! La respuesta es no. No podemos interrumpir el experimento. El telescopio. Dijo que nos iba a ayudar. ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Miren todas las estrellas que hay! ¡Es tan mágico este telescopio! ¡Increíble! El telescopio más simple es un tubo con 2 lentes. Estas captan y refractan la luz. A través de un telescopio podemos observar una luna lejana. Así veremos cráteres, montañas y grietas en la superficie, como si estuvieran muy cerca. Un telescopio nos ayuda a estudiar estrellas y cometas, distinguir los colores y las formas de los planetas y encontrar sus lunas. Pero solo es posible ver el sol a través de un telescopio, si este tiene un filtro especial para proteger tus ojos de cualquier daño. Pero lo más genial es que gira. Bien, ¿ya nos vamos? ¿No vamos a esperar a Nulik? Ya nos alcanzará. Voy a dejarle una nota. Nulik, estamos en la computadora. Nulik, estamos en la computadora. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Hola? ¿Dónde están todos? El único planeta que gira a su alrededor. Pero la gente no podía ni imaginar esa idea hasta que se inventó el telescopio. Con él, los astrónomos por fin pudieron ver cómo se organizaba el sistema solar. El planeta más cercano al Sol es un pequeño planeta llamado Mercurio. Después viene el planeta Venus, luego la Tierra, después Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, el planeta más lejano. ¿Es posible que la vida solo existe en la Tierra?
Hasta ahora ni siquiera se han encontrado bacterias vivientes en ningún otro planeta, mucho menos vida humana. Pero nos gustaría creer que en lo profundo del espacio, alguien está mirando a través de un telescopio y, al igual que nosotros, sueña con encontrar a sus hermanos del espacio exterior. Necesitaremos una carnada viva. ¿Y qué carnada usarás? ¿A mí? No, Lick, él ya te conoce. No debes temer, ¿eh? No va a lastimarte. Será imposible. ¡Tome Fixis! ¡Sal de ahí ahora! ¡Ah! No tengo que temer. ¡No tengo miedo! ¡Bubue! ¡Casi! Terminamos el último nivel. ¡Oh! ¡Pero si acabamos de empezar! Espera, a ver, ¿qué dice aquí? ¡Felicitaciones! Tu premio es un smartphone y una colección de nuevos niveles para correr. ¡Oh, bien! ¡Genial! ¡Cliquéalo! No es bueno hacer clic en un botón cualquiera. No tienes de qué preocuparte. ¡Wow! Oye... ¿qué pasó? ¡Alguien borró los números! ¡Ahí tienes! ¿No les advertí, chicos? ¿Crees que pudo ser Johnny? ¡Johnny! ¡Así es! Él se molestó porque ganamos. Entonces se puso su gorra de invisibilidad. Después entró a mi cuarto y borró todo de la computadora. ¡Basta! ¿De qué hablas? ¿Gorra de invisibilidad? Esto no tiene nada que ver con Johnny. Parece que tienes un virus. Entonces tenemos que llamar a la mamá de Tom Tomás. ¿Para qué? ¿No es obvio? ¡Es doctora! Ella se deshará del virus rápidamente. ¡No es así! ¡Olvídalo! Una computadora con un virus no se trata así. Un doctor no sirve de nada aquí, especialmente una dentista como tu mamá. ¿Y quién puede ayudar? Vas a necesitar de un programa especial. ¡Un antivirus! Un virus de computadora es un programa informático malicioso. No solo puede borrar o robar información importante, sino que puede destruir por completo tu computadora. Y lo más terrible de este virus es que se extiende rápidamente y puede infectar las otras computadoras en la red. Muy parecido a una enfermedad humana. Para encontrar y neutralizar estos virus, necesitas usar un programa antivirus. Los programas antivirus también protegen las computadoras contra nuevas infecciones. ¿Sabes qué? La computadora de tu papá tiene un programa antivirus. ¿Y la mía no tiene? No, no dejas que nadie se acerque a tu computadora. ¡Tú nunca tienes tiempo! ¡Papá! Hagámoslo luego, ¿sí? Tengo que terminar un nivel más. Tan solo me tomará un minuto. ¡Oh, mira eso! ¡El virus empezó a destruir todo ahora! Eso significa que la computadora va a desaparecer. Y esta habitación también. Y nosotros también. ¡Basta, basta! No entres en pánico. Tenemos que salvar la computadora enseguida. Tom Tomás, tu papá tiene una caja con un programa antivirus. Tráelo.
escuela. Juegos, música, dibujos animados. Hay muchas cosas interesantes en Internet, pero al igual que en el mundo real, hay que seguir algunas reglas cuando estás en línea. Primero, solo debes visitar sitios web que conoces. A veces un virus destructivo puede ocultarse tras una linda imagen. Y hay muchos estafadores en Internet. Por eso nunca debes darle tu dirección a alguien que no conoces, ni enviar un mensaje para poder descargar un juego gratis. Si llegas a recibir una carta o un texto de un extraño, debes mostrárselo a tus padres enseguida. Comunícate nada más con la gente que conoces. Y no te quedes todo el día jugando en Internet. No hay nada mejor que salir y jugar con amigos al aire libre. Eliminación del virus en proceso. Virus eliminado. Computadora protegida. ¿Ya está? El enemigo fue destruido. Muy bien. Veamos si todo funciona. ¡Didish! 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 Ahora tenemos que desinstalar el programa. ¿Por qué? No hace falta. Sí, debemos hacerlo. Ese programa debe ser instalado por un adulto. Si no, tus padres se darán cuenta que tuviste ayuda de los Fixies. Lo siento mucho. Desinstalando programa. ¡Ya está! Ahí viene mi papá. Papá, ¿me instalas esto en la computadora? Por favor. ¿Lo necesitas ahora? ¿Qué tal más tarde? No, no podemos postergarlo más. Ya está. Ahora tu computadora está protegida. ¿Por qué de repente estás comportándote tan responsablemente? Ay, papá. No sabes la cantidad de virus que andan rondando por Internet. Es verdad. La sartén. ¿Puedes hacer esto? Fácil. ¿Y esto? ¡Y voilà! Podría ser esto. Si yo tuviera patines, podría saltar 10 veces seguida. Y yo podría hacerlo 100 veces con los ojos cerrados. Muéstrame. No hay ninguna pista. Pronto habrá. ¿Qué va a haber? Una pista de patinaje. ¿Dónde? En la sartén. ¡Oh-oh! Muy bien, pónganse los patines y hagan sus apuestas. A los Fixies les encantan los deportes. A los Fixie papás les gusta levantar pesas, mientras que las Fixie mamás prefieren hacer rutinas de gimnasia. A los Fixie niños les gusta organizar campeonatos para volar en sus Fixie tablas o participar en las competencias de parkour, donde tienen que correr, saltar y sortear toda clase de obstáculos. Este tipo de competencias generalmente se realizan dentro de aparatos electrónicos sofisticados. La orientación también se lleva a cabo dentro de ellos. Ahí es donde los Fixies usan un mapa para seguir una ruta complicada. Y la ruta es muy exacta. No puedes equivocarte en ninguna esquina. Pero el juego favorito de los Fixies son las escondidas. Nadie puede competir con ellos en ese juego. ¿Acaso no me creen? ¡Miren! La pista está lista. Bien, ¿quién va primero? ¡Nulik, vamos! ¿Y bien? ¿Vas a saltar? ¡Guau! ¡Genial! ¿Eso es todo? ¡Para nada! ¡Nulik! 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 No lo lograrás. No corriste lo suficiente. Claro, no hables más, señor presumido. Es tu turno, Simka. Miren cómo se hace, chicos. La 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 la. Wow, Nulik, no puedes competir. La 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 la. Nulik, ¿realmente quieres ganar? Ajá. ¿Ves la sal? ¿Qué? ¿La quieres cocinar? Claro que no. Pero si ponemos sal en el hielo,
se derrite. Simca, ¿acaso no dijiste que patinabas con los ojos cerrados? ¡Súper fácil! ¿Qué? ¿No puedes? ¡Mira bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Y tres! ¡Oye! ¡Esto es sal! ¡Esto no es justo, chicos! Igual no habrías saltado 100 veces. Empecemos el concurso una vez más, pero esta vez seguiremos las reglas. ¡Oh, mira! ¡Se rayó la sartén! ¿Qué? ¡Pero qué desastre! La gente puede cocinar casi cualquier cosa en una sartén. Carne, pescado, vegetales. Para evitar que la comida se pegue a la sartén, las más modernas están hechas con una capa antiadherente como el teflón. Puedes cocinar en estas sartenes incluso sin usar aceite. Y son fáciles de limpiar, pero debes tratar este utensilio de cocina con mucho cuidado. Es mejor no usar espátulas de metal o tenedores que la rayen, porque no deberías hacer tu comida en una sartén raspada. Puede ser muy peligroso para tu salud. Sí, esta sartén está destruida. Todo por culpa de su apuesta. Todo porque alguien hizo trampa. ¡Es mamá! Por favor, Simca, ayúdame. ¿Quieres? Te cumpliré cualquier deseo que quieras. ¿O tres? ¡No! ¡Cinco! ¿Cinco? Yo te ayudo. Si ustedes saltan 100 veces sobre un pie. Que sean 200. Tom Tomás, ¿qué te parece si hacemos panqueques? ¡Qué panqueques maravillosos! Me encanta cocinar con esta sartén. ¿Por qué estás saltando? Es que quiero ejercitar mi pierna. La verdad, no hubieras podido saltar 100 veces ahí. ¿Apostamos? La máquina del tiempo. ¡Guau! ¿Qué tipo de aparato es ese? ¿Será un reloj despertador? No, es una máquina del tiempo. Las máquinas del tiempo no existen. ¡Qué lástima! Ya aprendí esto y esto. ¡Bien hecho, Erra! ¿Con qué me tropecé? ¿Cómo con qué? ¡Con una máquina del tiempo! ¿Las máquinas del tiempo realmente existen? ¡Claro que sí! ¡Entras y viajas al futuro! ¡O al pasado! ¡Qué genial! A muchos nos gustaría viajar en una máquina del tiempo al pasado. Por ejemplo, para arreglar una mala nota en la escuela. O para esquiar en el futuro. Hay tantas cosas interesantes ahí. Pero viajar en el tiempo no es posible. Y menos mal. Imagina cómo se mezclaría todo. Mientras alguien trae un dinosaurio del pasado, alguien más traería alienígenas del futuro. Nadie tendría que inventar nada. Los electrodomésticos no se usarían y los fixies no tendrían nada de trabajo. ¡Qué horrible! ¿Entonces no sabes la respuesta? Yo lo estudié, pero no me acuerdo. ¡Qué mal! Porque mañana tenemos un examen difícil, así que prepárate bien. Seguro que me irá mal. Vas a pasar. Estudiaste todo bien, ¿no? ¿Y? Deja de preocuparte tanto. Cálmate. ¡Pero no puedo! ¡Pobrecita! ¿Cómo podemos ayudarla? Oigan, yo sé cómo. Esta mañana, Erra creía que esa cosa era una máquina del tiempo. Suena como un plan anticientífico. ¡Tranquila! ¡Es simple! Te enviamos a mañana, te sientas a tomar el examen y después regresas aquí. Quisiera ir contigo. Es como un ensayo general. No tienes que preocuparte. ¿Y después cómo regreso? Tira de ese cable y vuelves aquí. ¿Bien? ¡Hora de irse! Hoy, mayo 25, examen final. ¡Guau! ¡Es mañana! Hola, Erra. ¿Estás lista? Ajá. Abu se siente mal, así que yo realizaré el examen. Tengo miedo. Hoy, examen final. Tranquila, es solo un ensayo. Pues bien.
bien. ¿Quién tuvo el mejor examen? ¡Felicitaciones, Erra! ¡Bien hecho! ¡No me dio nada de miedo! ¡Muy bien! A propósito, ¿qué le pasó al profesor? ¡Abus! ¿Es que se golpeó? ¡Lo golpeó una tuerca! Tú la dejaste caer, ¿recuerdas? Ah, ¿sí? Sí, ayer. Creo que no me gusta este futuro. ¿Y cómo te fue después? Si los llegas a conocer, su secreto has de guardar. Déjase esto puesto hasta mañana. ¿Pero qué pasa? ¡Regresa! No, porque si lo hago podría lastimarlo. ¿A mí? ¿Por qué? ¿No sería genial viajar al futuro y ver qué vas a hacer? Lamentablemente, eso solo es posible en nuestros sueños. Pero si tienes un sueño y no le temes al trabajo y a las dificultades, tu futuro puede ser tal como lo imaginaste. ¿Quieres ser campeón? Entonces debes empezar a entrenar de una vez. ¿Sueñas con ser el mejor programador del mundo? Entonces empieza por mejorar tus notas en matemáticas. ¿Sueñas con navegar por los océanos? Entonces tienes que leer bastante porque un capitán debe aprender muchas cosas. Empieza a crear tu futuro ahora mismo. Y nosotros, los Fixies, estaremos ahí para ayudarte, porque arreglaremos las máquinas que necesitas para cumplir tus sueños, para que así funcionen durante muchos años más. Hola, Erra. ¿Estás lista? Ajá. Hasta ahora, todo es exactamente igual. Erra, toma esto, por favor. ¿Funcionó? Y reparte los exámenes. Pueden comenzar. Estas preguntas son diferentes. ¿Quién tuvo el mejor examen? ¡Felicitaciones, Erra! ¿Por qué me preocupo? Yo sé que todo va a salir bien. ¡Bibish! ¡Muy bien! Tuvieron buenos resultados en sus exámenes. Oh. Pero ninguno pudo adivinar qué aparato es este. ¿Cómo? ¿No es una máquina del tiempo? No. Es un aparato para poder regar automáticamente las plantas. ¿Ven? ¡Genial, ¿no? ¡Oh, es fantástico! ¡Esperen! ¡Ustedes me engañaron! Pero pasaste el examen, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces los perdono. La mochila. Muy bien, ya terminé la tarea. ¿Vamos a jugar? Tom Tomás, ¿así acomodas tu mochila? Pues sí, ¿por qué? No sé cómo crees que vas a encontrar algo ahí dentro. Puedo hacerlo. Bien, busca... tu regla. Aquí está. ¿Goma de borrar? Espera, ya la saco. ¿Dónde está? Ah, no la encuentras. ¡Qué pena! Es que esta mochila no sirve. La mochila está bien. Si no quieres perder nada, debes guardarlo con cuidado. O tener una mochimática que me entregue las cosas. ¡Eso es! ¡Es justo lo que necesito! ¡Una mochimática! Solo los Fixies tenemos mochimáticas. Puedo tener una. Me haré la mía. ¡Tú no puedes! Sí, porque yo voy a ayudarlo. No creo. Una mochila es una bolsa con correas para colgar en la espalda. Fue inventada para que sea fácil cargar mucho peso en distancias largas. Y también para liberarte las manos. Las mochilas nos ayudan a mantener una buena postura y evitar que nos encorvemos. Esto es porque todo el peso de la carga recae sobre los músculos dorsales y la espina. Se pueden guardar muchísimas cosas importantes en una mochila, especialmente si la mochila tiene muchos bolsillos separados y todo se empaca de manera correcta. Las primeras mochilas eran muy pesadas e incómodas. Eran hechas de madera y cuero. Los antiguos cazadores llevaban este tipo de mochilas. Más adelante aparecieron mochilas más livianas que eran hechas de lona. Estas se hicieron muy populares entre los viajeros y los soldados. Las mochilas de ahora son tan livianas que hasta los niños pueden cargarlas. Comienza la prueba de la primera mochimática diseñada especialmente para humanos. ¿Listo? ¡Estoy listo! Lo primero es salir de la mochila. Mochimática. Una goma de borrar. Bien. Mírame. ¡Guau! Ahora, un bolígrafo. Bien. ¡Ah!
Chicos, haremos una pausa. ¡Comienza la prueba de la primera! ¡Ya sé! ¡Tan solo empieza! ¡La goma de borrar! ¡Digamos que lo hiciste! ¡Saca el bolígrafo! ¡Oh, wow! ¡Ahora la regla! ¡Vaya mochimática que tienes! ¡Genial! ¡Comienza la prueba de la primera mochimática! ¿Y dónde está Nulik? Calma, vendrá después. Probando bueno, la... ¡Bueno, ya está! ¡Comienza ya! ¡Adelante! Goma de borrar. Eso ya lo vimos dos veces. Bolígrafo. ¿Puedes sacar la regla? ¡Claro que sí! ¡Redoble de tambor! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Déjame ver! Pues ya entendí. Quiero que saques tu libro de ciencia. ¡Libro de ciencia! ¡Hola! ¿Puedes sacar el libro? ¡No puedo! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Vaya inventores que son! Su invención tiene que ser un poco mejorada. Y yo sé qué hacer. ¿Qué? Asegúrate de guardar las cosas en tu mochila ordenadamente. Ordenadamente tarda mucho y es aburrido. ¡Mira cómo puedes divertirte! Cuando es día de escuela, mochila hay que usar. Mochila hay que usar, mochila hay que usar. Tus libros y tu lápiz los puedes tú guardar. Los puedes tú guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más con mochila al final, muy lejos llegarás. Si un día vas al bosque, mochila hay que usar. Mochila hay que usar, mochila hay que usar. Y lo que sea que encuentres, lo puedes ya guardar. Lo puedes ya guardar. Sin tu mochila vas a andar. Tú sufrirás, no triunfarás. Más con mochila al final, muy lejos llegarás. Sin tu mochila vas a andar. Tú